Además de este, nos quedan aún otros dos capítulos para terminar nuestro relato de la historia de la Iglesia Católica. En el capítulo anterior hemos visto cómo nacían y arraigaban dentro de Europa las monarquías absolutistas. Pero a la vez hemos visto cómo surge en la Iglesia Católica un nuevo espíritu misionero. En el año 1622, el Papa Gregorio XV había fundado la Congregación de Propaganda Fide como instrumento para llevar el Evangelio a las nuevas poblaciones que los descubrimientos habían mostrado al mundo. Y como sucede siempre en la Iglesia, los misioneros se encuentran con grandes dificultades al enfrentarse, por ejemplo, con la política de los conquistadores. Y tanto en Europa como en las tierras recién descubiertas, quien lleva siempre las de perder son las personas más débiles, los más pobres, que son cada vez más marginados. En Europa, gracias a la obra de un sacerdote francés llamado Vicente de Paul, toma forma la nueva evangelización de estos desheredados. San Vicente de Paul funda la Congregación de los Lazaristas, con la que quiere llevar la nueva del Evangelio de Jesús a los pobres de Europa. Pero la gran novedad es la fundación de una congregación de religiosas que tendrá un espíritu completamente diferente del de las congregaciones femeninas conocidas hasta el momento. Es la primera aparición de lo que podríamos denominar como religiosas activas, religiosas que están en medio de la gente. Vosotras, les escribe San Vicente a las monjas, tenéis como monasterio las casas de los enfermos y aquella en la que reside la superiora. Vuestra celda es una habitación alquilada, vuestra capilla la iglesia parroquial, vuestro claustro son las calles de la ciudad. Vuestra clausura es la obediencia, la reja el temor de Dios y vuestro velo es la santa modestia. Es una revolución increíble, pero siempre dentro de la senda de la caridad, del amor. Hombres y mujeres dispuestos a dar testimonio del camino de amor, de un evangelio sencillo y de su adhesión a la persona de Jesús. San Vicente logró la aprobación de una organización de mujeres laicas fuera de la clausura y al servicio del prójimo. Estas son las hijas de la caridad, que han alcanzado gran difusión por todo el mundo.
Hoy en día son unas 20.000, aunque en los tiempos del tercer centenario de San Vicente, en 1960, cuando yo conocía esta figura extraordinaria, se decía que las monjas eran 44 o 45.000. Era la comunidad más difundida por todo el mundo, y no eran monjas. Las hijas de la caridad son personas que no hacen ni siquiera los votos, profesan votos secretos anualmente, solo la primera vez pueden pronunciar la fórmula de consagración fuerte, pero en la fórmula de consagración se hacen votos para un año, de pobreza, castidad y obediencia, según las constituciones y los estatutos que son propuestos. En el siglo XVIII, como se puede ver en este mapa, los cristianos han llegado prácticamente a todas partes, aunque divididos. Los católicos están en Italia, España, Polonia, Austria, Bohemia, Países Bajos, Alemania del Sur e Irlanda. Católicos son también la mayoría de los franceses, muchos húngaros y suizos, y una minoría en Inglaterra. Los luteranos son mayoría en Alemania, Rusia y Escandinavia. Los calvinistas predominan en algunas zonas de Suiza, están presentes de forma dispersa por Europa y gobiernan firmemente en Holanda. La situación en las tierras de misión no es muy diferente. Los católicos han arraigado su presencia en Sudamérica y en Asia, así como en los sectores controlados por Portugal en África. En Norteamérica se encuentran todos, desde los católicos hasta los puritanos, pasando por los anglicanos. Como habéis podido ver en los mapas que se han mostrado, ya no hay unidad religiosa. Es verdad que la religión católica es mayoritaria, pero ya no hay unidad. Para entender todo esto, debemos mirar hacia atrás un momento y situarnos en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, a principios del siglo XVI. Allí enseña Cornelio Hans, llamado Hansenio, que centra su pensamiento no ya en el Dios misericordioso, amor crucificado, sino en el Dios riguroso. Su pensamiento desarrollaba la idea de que Dios no ha salvado a todos los hombres, que no murió en la cruz por todos los hombres, sino solamente por aquellos que han sido elegidos y viven de manera íntegra y rigurosa su pensamiento y su doctrina. El jansenismo se difunde en Francia hasta el punto de que en 1713, Clemente XI debe dictar una bula que condena las teorías extremistas de uno de los discípulos de Hansenio, un tal Kestner. Pero los más activos contra esta corriente rigorista son los jesuitas, los cuales son la fuerza más importante en la instrucción de las clases dirigentes, pero también el principal obstáculo para aquellos que querían replantear la participación y la presencia de los católicos dentro de los gobiernos. Pero, ¿cómo estaban organizados los gobiernos de entonces? El siglo XVIII es la época en que la administración de los estados europeos está totalmente concentrada en manos de las familias reales. En la administración de los estados ya no hay órganos representativos medievales como las asambleas de señores, de ciudadanos libres o los consejos de las ciudades mercantiles como Venecia. El estado está ahora completamente en las manos del rey. Este, por medio de una burocracia que controla en su totalidad, gestiona el poder de manera absoluta en estrecha alianza con la gran nobleza y los grandes comerciantes. Leyendo las crónicas de las recepciones de corte de aquella época, da la impresión de estar ante un mundo elegante, de maneras refinadas. La realidad es totalmente opuesta, una violenta pirámide que tiene al rey en su vértice, el cual domina y se aprovecha del duro trabajo de los campesinos y artesanos europeos y de la explotación intensiva de las nuevas tierras, haciendo trabajar a miles y miles de esclavos. En esta situación de gran decadencia social, el rey, los nobles y los gobernantes viven lejos de la gente pobre.
y esta comienza a preguntarse si todo esto que está sucediendo es voluntad de Dios. El radicalismo jansenista, como ya hemos visto, encuentra tierra fértil donde arraigar cada vez más en medio de la sociedad. Acusan a los jesuitas de favorecer esa injusta política. Incluso dentro de la Iglesia aparecen voces acusando a los jesuitas de estar involucrados en esta situación. En este clima surge la pregunta sobre cuál es el verdadero cristianismo. Ante las divisiones que existen entre los cristianos, intelectuales, filósofos y escritores comienzan a pensar que existe un camino sin Dios. Afirman que la misma Iglesia ha sido superada por los hechos, que no tiene ya nada más que decir. La búsqueda de Dios es un asunto puramente humano. Empieza y termina en la razón, y en ella encuentra sus reglas y modelos a imitar. La Iglesia Católica, los cristianos, los creyentes deben enfrentarse a este nuevo pensamiento que es la Ilustración. La época ilustrada no ha terminado aún. Es un fenómeno de aceleración de las iniciativas laicistas en la educación que ya habían comenzado a principios del siglo XVI, sobre todo con la Reforma Luterana. ¿Qué queda de aquella ilustración francesa de Rousseau y Voltaire? Pues sobre todo el aspecto polémico, no el aspecto constructivo. Voltaire no es antirreligioso, es anticatólico de manera visceral, sobre todo por lo que representaban antes de la Revolución Francesa el alto clero y el vínculo de la Iglesia Católica con el Ancien Régime. Estamos en 1740. Ha sido elegido Papa Benedicto XIV, el cual reintrodujo el rito del lavatorio de pies en la misa del Jueves Santo y revisó el calendario de fiestas religiosas obligatorias. Intentó abrir el diálogo con el mundo de la filosofía ilustrada, escribiendo él mismo a Voltaire. Mientras tanto, crece cada vez más la hostilidad hacia los jesuitas, sobre todo entre los círculos de los ilustrados. Esta hostilidad nace fundamentalmente del hecho de que los jesuitas obedecían solo al Papa y a sus propios superiores. Ahora el pontífice es Clemente XIV. Durante su pontificado se alzan voces que presionan procedentes de los diferentes gobiernos europeos como Portugal, España y el Reino de Nápoles o los ducados de Parma y Piacenza, solicitando que se silencie a los jesuitas. Las presiones son tales que Clemente XIV se ve obligado a suprimir en 1773 la Compañía de Jesús. Aquellos jesuitas, fundados a mediados del siglo XVI por San Ignacio de Loyola, eran suprimidos con un acto administrativo del pontífice. El daño es enorme. Las escuelas, universidades, centros de formación y reunión de jóvenes son cerrados. Vivimos anticipadamente, aunque quizá de manera menos dramática, lo que sucederá más adelante con la Revolución Francesa, cuando sacerdotes, monjas, religiosos e instituciones católicas serán violados y cerrados. En el año 1776, las 13 colonias inglesas de Norteamérica declaran su independencia de Inglaterra. El acto por medio del cual nacen los Estados Unidos de América es también la primera formulación de los derechos del hombre. Desde aquel momento, la pequeña comunidad católica y los irlandeses que habían emigrado allí son reconocidos con los mismos derechos y dignidad que las demás religiones. Es el 6 de noviembre de 1789. John Carroll es nombrado primer obispo de los Estados Unidos de América en la diócesis de Baltimore, donde la presencia católica era más numerosa. La capacidad de gestión de este obispo, que había sido uno de los padres fundadores del nuevo estado, obtuvo sus frutos.
Cuando el obispo John Carroll murió en 1815, los católicos eran ya 150.000, los sacerdotes 100 y 4 las sedes episcopales. Algo muy diferente sucedió en Francia con la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre significó para la Iglesia Católica una auténtica matanza indiscriminada de sacerdotes, monjes y monjas, conventos e iglesias profanadas y quemadas. Las guillotinas cortaban la cabeza de todo aquel que fuera considerado antirrevolucionario. La descristianización de Francia se había convertido en uno de los objetivos del terror, que culminará el 2 de mayo de 1794 con un decreto de Robespierre que introducía, por ley, el culto al Ser Supremo, concebido como una especie de religión oficial del Estado. Este es el último acto de una guerra con la que creían haber destruido y fragmentado a la Iglesia. Así pensaban y esperaban, pero la sangre de miles de inocentes no fue vertida inútilmente. Entre todos estos episodios, no podemos dejar de recordar a un grupo de monjas carmelitas, guillotinadas mientras invocaban, cantando, la presencia del Espíritu para que la Iglesia de Jesús volviera a florecer en las tierras de Francia. Mientras suceden estos violentos y sangrientos hechos, el Papa es Pío VI, que al principio se mostró atemorizado ante tal violencia. En 1791, los revolucionarios franceses pretendieron que los sacerdotes jurasen y firmasen su fidelidad a un Estado que era claramente anticristiano. Y el sucesor de Pedro alzó la voz para condenar en su totalidad la Revolución Francesa. Tras la breve etapa del triunvirato, surgió la figura de Napoleón Bonaparte, el cual mantuvo siempre bajo presión al Papa. En 1796 ocupa Milán, las puertas del territorio pontificio. A pesar de su presión cada vez mayor, el Papa no retira su condena a los principios de la Revolución Francesa, que pretendían arrebatarle de su cuidado al rebaño que Dios le había confiado. Poco después, será invadida Roma, el Papa arrestado y encerrado en la Cartuja de Florencia hasta su muerte en el exilio. La ocupación de Roma por parte de los franceses les parece a muchos una señal de un próximo hundimiento de la Santa Sede. Pío VI había dispuesto a principios de 1797 que a su muerte el cónclave para la elección de un nuevo pontífice podría tener lugar incluso en condiciones de emergencia. Así, en Venecia, bajo la protección austriaca, en 1800 es elegido Papa Pío VII. Este, junto a su fiel secretario de Estado, el cardenal Ercole Consalvi, vuelve a Roma con Napoleón Bonaparte. El 16 de julio de 1806 firma el concordato que reconoce en Francia al catolicismo como la religión de la mayoría del pueblo francés. Las relaciones entre los pontífices y Napoleón degeneran. Ahora es el Papa Pío VII quien se ve obligado a presenciar la autocoronación de Napoleón en París. Es el 2 de diciembre de 1804. No habían pasado ni siquiera 4 años, el 2 de febrero de 1808, cuando Napoleón y su ejército entran en Roma, ocupan el Estado Pontificio y vuelven a encarcelar de nuevo al Papa. El 10 de junio de ese mismo año, 1808, Pío VII excomulga a Napoleón Bonaparte. Entonces, el Papa es arrestado y conducido hacia Francia, siendo alojado de manera provisional en Savona.
Todavía hubo que sufrir bastantes años de violencia. El Papa estaba prisionero cuando Napoleón fue derrotado definitivamente en Waterloo en 1815. El sucesivo Congreso de Viena restableció el Estado Pontificio en las fronteras que tenía antes de la anexión y conquista por parte del ejército napoleónico. En el nuevo clima que se crea, Pío VII entra en conversaciones con muchos gobiernos de Europa para buscar la posibilidad de un nuevo empuje misionero. La reconstrucción de la Compañía de Jesús dará nuevo impulso y desarrollo a esta nueva evangelización. Más tarde, León XII reestructurará y reorganizará la Congregación Propaganda Fide, nombrando director al Cardenal Consalvi. Este será sustituido por el Cardenal Capellari, que más adelante se convertirá en el Papa Gregorio XVI. El Papa Gregorio XVI comenzó su pontificado reorganizando las misiones. El 12 de noviembre de 1845 aprobó una disposición de propaganda fide en la que se alentaba la formación de un clero y una jerarquía indígena en aquellos territorios de misión donde la Iglesia anuncia el Evangelio. Con Gregorio XVI, la Iglesia afirmaba su alejamiento de las luchas meramente políticas y se dedicaba con nuevo vigor e impulso en esta evangelización, a la misión de llevar el Evangelio a todos, para hacer cada vez más presente la vida de Cristo. Evidentemente esto no significa encerrarse en el ámbito espiritual, sino trabajar con más ahínco en apoyar a los más pobres, en apoyar a quienes más necesitan. Aquí podemos ver el nacimiento de lo que luego será el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, de los principios que deben guiar a una sociedad. Los principios que deben estar en la base de una sociedad que vea en el hombre a la persona, un hombre cada vez más individuo con sus derechos y deberes. En la Revolución Americana, fundada precisamente en la Declaración de los Derechos del Hombre, surgirá una Federación de Estados Democráticos. En Europa hará falta más tiempo. Las guillotinas, los campos de concentración, la violencia, los gulag, se irán sucediendo todavía en nuestra Europa, prácticamente hasta ayer. Al final de nuestra historia de la Iglesia Católica, del cual nos separan solo dos capítulos, vemos que aquellos que profetizaban el final del catolicismo, el final del cristianismo, el final de las creencias, han recibido una respuesta completamente diferente por parte de la historia.